Lindo que estamos viviendo, ¿no? Esto es trabajo, dedicación, paciencia, responsabilidad, compromiso, pero también una bendición de Dios. Pero no queremos llegar, caer mal ni ser prepotentes, pedantes, eso es otro grupo, pero sí debemos de reclamar. Y ahí reafirmar las declaraciones de mis compañeros del directorio, Aquiles, el Beto, Alfredo, creo que Jorge también, de que nos respeten. Barcelona tiene que ser respetado. Y ratificar las declaraciones en contra del señor Rodríguez Zambrano, que pedimos desde hace mucho tiempo que no nos pite el señor. No es un tema reglamentario, pero sí moral y ético. Y ahí apuntamos. Y sobre todo al señor Mosquera, José Mosquera, presidente de la Comisión de Arbitraje. ¿Qué ha hecho el señor Mosquera por fortalecer al gremio arbitral? Capacitaciones, nada. Beneficios sociales, nada. Incremento de sueldo, estamos interesados en apoyar que sean profesionales los árbitros. Creemos en el arbitraje nacional, obviamente no en el señor Zambrano, pero en los demás creemos, y por ello estamos dispuestos a colaborar. Si hay un incremento importante, bienvenido sea, para que se dediquen exclusivamente a ser árbitros profesionales y estén en capacitaciones, en charlas, toda esa estructura. Ya este señor tiene mucho tiempo ahí. ¿Por qué no ha hecho nada en fortalecer al gremio arbitral, en darle beneficio, atenciones, respeto? Desde ahí parte todo. Así que, señor Mosquera, le ha hecho daño al arbitraje ecuatoriano. Así que dé un paso al costado. Yo sí le pido y tengo la autoridad para pedirle un paso al costado. En ese aspecto vamos a ser muy firmes y vamos a pedir mucho respeto a la institución. Después, estábamos esperando la capacitación del VAR. El VAR, el sistema tecnológico que va a ser implementado ahora en las semifinales. Es un tema nacional, no es un tema regional, ni un equipo determinado. Entonces, creemos que debemos tener la colaboración y ayuda de todos. ¿Y qué nos iban a mandar? Rodríguez Zambrano. Entonces, creemos que, Jorge, por favor, pídanos a través de la Federación, a la Conmebol, que nos envíe otro capacitador en este tema tecnológico para poderlo implementar y vivir previo al partido de Copa Libertadores, si no vamos a tener alguna deficiencia del caso. Después, hoy leo, y me comunicó también Jorge, que ayer habían reclamado a AFNA por las declaraciones de Alfaro, leo que el señor Carlos Sánchez quiere abrir un expediente. El expediente tiene que abrirse ustedes. Nosotros acá estamos haciendo las cosas bien, fortaleciendo el fútbol ecuatoriano. Ya ustedes ya tuvieron su tiempo, ya hasta allí nomás. Esa comisión de selecciones, qué bien le ha hecho al fútbol ecuatoriano, donde estuvo un dirigente nuestro que no sé cómo se metió, no es una cuota política para nada. Él solito asistió ahí, supuestamente un concurso, elección, metió su carpeta, lo designaron. ¿Qué han hecho? ¿Qué saben de fútbol esos señores? ¿Qué bien le pueden hacer al fútbol ecuatoriano? ¿Qué lineamientos, propuestas, reglamentos pueden dar ellos? Por favor, también analicen. No le hagan daño al fútbol ecuatoriano. Ya le hicieron daño a la selección mayor. No clasificamos. Ahora no le hagan daño a las divisiones formativas, que eso sigue en competencia. Así que, por favor, vean ustedes qué experiencia tienen esos integrantes de la Comisión de Selección. Así que no le hagan tanto daño más al fútbol ecuatoriano. Y veo con sorprendido que el Beto, hombre que quiere aportar, fortalecer, quieren abrirle un expediente, el reclamo de AFNA, no lo hagan regionalista. Yo estuve en Quito muchos años, yo quiero mucho a Quito, tengo un hijo quiteño, no lo hagan regionalista este tema futbolístico. A mí, yo tengo gente amiga, mi hijo juega en Quito, o sea, no lo hagan regionalista. Resulta que ahora reclaman la gente de AFNA el tema del veto. También sorprendido porque Aso Guayas no se apareció por nada aquí. Así que también, solamente cuando es el tema impositivo, cargos de administración de cada partido, ahí sí está presente. Yo también quiero aquí gente que nos apoye, que nos haga respetar como asociación. Entonces, extraño. Yo sí voy a proponer que como institución vamos a hacer respetar con AFNA, con la Comisión de Selecciones, con la Comisión de Arbitraje, con este expediente. Háblanselo ustedes. Nosotros estamos intentando fortalecer y dar una muy buena imagen al fútbol ecuatoriano. No sé si, Jorge, quieras decir algo de todos los temas que he mencionado. Sí, buenos días, presidente.